Hola. Ahora vamos a hacer uso de otra paquetería, llamada Geometry. Geometry nos va a permitir reducir o hacer más grandes nuestros márgenes. Es necesario especificar qué tamaño de márgenes vamos a utilizar antes de Begin Document. Justamente después de usar la paquetería Geometry, vamos a teclear Geometry y los preámbulos de la función Geometry. En este caso, para la parte superior, voy a ocupar un margen de 2 centímetros. Para la parte inferior, un margen nuevamente de 2 centímetros. Para el margen de la izquierda, 3,5 centímetros. Y para el margen de la derecha, igual 3,5 centímetros. Compilo y me doy cuenta que ahora ha cambiado los márgenes de mi documento. Para dar formato al carácter, no se requiere una paquetería. Voy a colocar la fecha en bold, es decir, en letra negrita. Para eso escribo diagonal text BF y cierro entre corchetes lo que quiero que esté en bold. Compilo y como ves, ahora la fecha la tengo en negrita. Lo que quiero ahora es colocar la firma en itálica. Escribo text IT. Nuevamente encierro en llaves lo que quiero que esté en itálica. Como ves, ahora la firma está en itálica. Para alinear el texto es necesario una paquetería. Después de utilizar Geometry, escribo use package R A G G E D 2 E Ratchet to E. Esto me va a permitir utilizar la función begin FlushRight. Y lo que va a ir en medio es el texto de la fecha. De esta forma, lo que va a hacer es colocar el texto del lado derecho. Y así concluimos este primer ejercicio en LaTeX. En el siguiente módulo, vamos a escribir un artículo científico.